denuncias por parte de los miembros del partido, 12 de ellas en contra del candidato del frente opositor, Eduardo Rivera, por actos anticipados de campaña, al igual que 8 de ellas en contra de Mario Riestra. Todas ellas son por actos anticipados de campaña que repercuten en temas de lonas que han estado colocando e incluso de algunos recorridos que identificamos con actos anticipados, recordando que el periodo de intercampaña únicamente está diseñado para poder realizar reuniones con la militancia, más no para estar realizando recorridos en busca del voto, ¿no? Son reuniones que deberían de ser únicamente de estructuras, de las militancias o los cuadros de los partidos que están involucrados en la contienda. Entonces tenemos confianza de que van a prosperar. Se han presentado ya al Instituto Electoral del Estado. En el proceso normal de cualquier denuncia, el instituto estará realizando las investigaciones y una vez que se integre el expediente, pues tendrán que ser remitidos al Tribunal Electoral, que son los que deberán dar la última. ¿En qué municipios han detectado las lonas? En el municipio de Puebla en específico. En el municipio de Puebla hemos detectado ya algunas lonas, son las denuncias que hemos estado ya presentando. Tenemos conocimiento ya al interior del estado, pero todavía estamos por documentarlo. Nosotros somos muy precisos en nuestras acciones, es decir, no presentamos como ellos nada más quejas por presentarlas, nosotros sí las documentamos. Entonces estamos en espera de que nuestros referentes, amigos, militantes y participantes nos proporcionen la información para poder determinar en qué municipios estaremos presentando algunas denuncias.